buenos días, bienvenidos a este programa de martes. Nuestro Agro te abre las puertas para conocer la realidad misionera, la realidad agraria, la actualidad, las experiencias de productores y productoras de nuestra provincia. Y te invitamos ahora a conocer esta experiencia, a conocer la armonía, este lugar que además de ir a comer algo rico, también se puede disfrutar de lo que es ese entorno natural y, por supuesto, conocer un poco la actividad ovina. Te contamos un poco más esto que es la experiencia en la armonía. La idea de la armonía es disfrutar de una experiencia y un día de campo, venir temprano. Nosotros abrimos el restaurante a las 11 de la mañana, donde recibimos a los clientes con una entrada. Pueden disfrutar de nuestro deck y apreciar del paisaje del lugar. Y no tenemos horario para que la gente se siente a la mesa. La idea es que cada uno disfrute, se sienta cómodo y viva la experiencia a su manera. Menú de entrada, plato principal, un postre, y como bebida incluyen aguas saborizadas naturales, que eso es libre, está dentro del cubierto. Todo lo que sea bebida alcohólica, gaseosa o agua mineral, eso se abona aparte. Todo lo que entra a nuestra cocina lo producimos nosotros. Todos los platos que se sirven de carne de cordero salieron de nuestro campo. Tenemos capacidad para 45 personas porque la idea está pensada en que puedas venir a disfrutar de todo el día. Nosotros no trabajamos con rotación de mesa, o sea que cuando hiciste la reserva, la mesa es tuya desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde que nosotros estamos cerrando, y la idea es que tengas tu espacio, tengas tu lugar y puedas disfrutar con comodidad y en la experiencia completa. A la gente lo que más se destaca es el lugar, el paisaje. La gente se impacta con el paisaje que tenemos, pero bueno, la verdad que se va contenta con todo el combo. Suelen retirarse y la gente lo expresa mucho, el agradecimiento, la buena atención, la comida, la calidez que tiene el lugar. Este nuevo día, madrugada muy fría en toda la provincia de Misiones, como podemos apreciar el sol radiante a pleno durante el transcurso de la jornada, y estas condiciones se estarían registrando en todas las zonas de nuestra provincia. El sol estaría saliendo a las 7 horas 19 minutos y hay algo que cambia en el pronóstico del tiempo, y es el ingreso o la rotación del viento, que sería del este y del noreste durante el transcurso de esta jornada, dejando su paso, sobre todo en horas de la siesta, un ambiente más agradable y templado. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se estarían registrando con una sensación térmica inferior para quienes nos miran desde Aristóbulo del Valle con 4 grados. La máxima se estaría quedando durante la jornada para la zona sur, para Posadas, con 21 grados. Y en cuanto al porcentaje de humedad en el ambiente para el día de hoy, va a tener una variación entre el 51 al 100%, y recordamos que este es el primer día de la luna llena. Y atención a los operadores de yerba mate, porque el INIM anunció que a partir del 1 de julio se implementará un nuevo sistema para lo que tiene que ver con declaraciones juradas. Mediante un formulario muy simple y muy sencillo, los operadores de yerba mate podrán realizar
todos sus trámites, todas las cuestiones administrativas vinculadas con el sector y todo lo que tiene que ver con el INIM a través de la página, a través de una declaración jurada y un procedimiento muy simple y sencillo. Todos los trámites entonces, las declaraciones juradas que se realizan a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, a partir del 1 de julio van a cambiar a través de la página del INIM. Una invitación muy especial a todos los productores de la zona norte de nuestra provincia porque hoy en Andresito se realiza una capacitación para productores ganaderos. El martes 14 de junio a las 14:30 horas se realizará una jornada de capacitación en ganadería, aspectos generales en manejo sanitario. La misma se desarrollará en el predio de la Asociación Ganadera de Andresito. Organizan INTA y Asociación Ganadera de Andresito. El martes 14 de junio a las 9 horas se realizará una jornada de capacitación en cosecha de yerba mate. La misma se desarrollará en la chacra de Omar Briqui en Santa María. Organizan Servicio de Extensión Yerbatero del INIM, Municipalidad de Santa María y EFA Concepción de la Virgen María. Las producciones de Misiones y también la información agraria. Te la presentamos en este segmento. La idea es que ya esté preparado el suelo y si no está preparado el suelo, retrasar la siembra para la acumulación de agua. Control de malezas, entrar al lote y mirar las malezas y por último, bueno, el tema chicharrita y soca, la lagarta. Controlar en maíz guacho o en distintas malezas, a ver si hay presencia o no, para tomar una estrategia de control. Empecemos por lo que vamos a sembrar, por qué lo sembramos, si nos sirve o no nos sirve, eso es lo más importante. Y después, bueno, lo que es la implantación del cultivo, digamos, en maíz es el 70% del rendimiento, del éxito del cultivo, y el tema de la calibración de la sembradora, el tipo de semilla por el tipo de calibre que tengo, el mantenimiento, la limpieza, la calibración, bueno, eso es, hace, digamos, que la implantación sea exitosa o no. Podemos hacer todo bien, la elección del libro, la aprobación de la cama de siembra, pero si nosotros no calibramos el suelo, el disco, no hacemos una buena preparación vertical con un subsolador o un cincel, no calibramos bien la máquina, todo lo que hicimos bien en cuanto a análisis de suelo, fertilización, elección de híbrido, no tiene... No se ve expresado a fin de campaña, digamos, con los rendimientos. El monitoreo es parte, digamos, es parte del éxito del cultivo. O sea, uno, si no mide, no sabe si está bien o mal. Si no controlamos, no sabemos si hicimos bien o mal. Y si salió mal, por qué salió mal y mejorar la campaña que viene. Y bueno, y prepararnos en caso de encontrar huevos de isoca o ver chicharrita, bueno, tomar las medidas correspondientes para mitigar el daño. Hay paquetes de agroquímicos, pero también hay manejo. O sea, el manejo son, como yo digo siempre, son medidas de bajo costo y alto impacto que nos generan no poner plata y ganar mucho. Entonces, el tema del manejo, por eso hincapié de la asistencia profesional, es primordial en la actividad agropecuaria.
Asociación Productores Tabacaleros porque hoy se realizará el segundo pago de retorno tabacalero. Estamos hablando que alrededor de 3.900 productores recibirán hoy, completando esta agenda de pagos de lo que se hace habitualmente. Estamos hablando además de que esto corresponde a lo que se acopió durante los meses de abril y mayo. Segundo pago de retorno a productores tabacaleros. Producción de yerba, producción de mandioca y forestación, entre otras actividades que contempla esta cooperativa, la Agrícola Mixta de Monte Carlo, con más de 90 años en la zona. La verdad es que es un emblema y te contamos cómo están trabajando en la actualidad. Desde luego de mi terminación de la secundaria, comencé a ser productor. En los primeros años tuve la gran oportunidad de recibir una beca especializándome en la parte de frutal. Tuve que cambiar una alternancia de producto y ahí me dediqué a ser productor de yerba mate, en la cual hoy día estoy como yerbatero y forestal. Yo creo que esta es una producción madre de la provincia de Misiones y bueno, gracias a esto me asocié a esta cooperativa agrícola mixta de Monte Carlo, que tiene ya 92 años de vigencia. Hoy contamos con 540 socios aproximadamente, de productores tanto forestal, yerbatera como de mandioca, en la cual bueno, también montamos una fábrica de fécula. Nuestra masa societaria cuenta con aproximadamente 800 hectáreas de mandioca. Este asociativismo de la cooperativa hace que los pequeños productores tengan una institución donde pueda vender su producto. Es una cooperativa activa de la provincia de Misiones con más antigüedad. Es una cooperativa muy importante que representa una actividad económica muy importante para el municipio y sus alrededores. Así que estamos realmente orgullosos de que la Cooperativa Mixta Monte Carlo esté cumpliendo una función social muy importante. Vamos a conocer un poco más sobre las frutas tropicales que se producen en nuestra provincia. Y nos vamos hasta Ruiz de Montoya a conocer esta actividad que lleva adelante el productor Rodolfo. Y nos cuenta cómo trabaja con un sistema integrado, desde el cultivo hasta lo que es el procesamiento de frutas. Nosotros estamos hace unos 15 años con producción de vid, de uva. Cuando arrancamos con uva, con ciruela, fuimos viendo maracuyá, vimos lo que había en la provincia y nos interesó y comenzamos la producción. Arrancamos con 2 hectáreas, pasamos a 4. Después hubo otros productores que se interesaron también. Hoy somos un grupo de 14 productores. En el grupo de productores se manejan más de 20 hectáreas. Exclusivamente de maracuyá. Tenemos nuestra propia semilla, digamos, recolectamos las variedades que había y fuimos seleccionando las variedades que vimos que mejor se adaptaron
a nuestros terrenos. Lo que cuesta del maracuyá es tener un volumen diario de fruta. Entonces se da la necesidad de que entre todos los productores cada uno trae 100 kilos y tenés 1000 kilos y podés tener un volumen para salir al mercado, digamos. Los tiempos de cosecha varían desde diciembre a julio más o menos, dependiendo el año y dependiendo la región también, porque hay zonas de Misiones que son libres de helada, donde ellos los cultivos los llevan a 3 años y nosotros tenemos zona que hela, entonces hacemos un ciclo anual. Mucha gente va a Brasil a las playas y toman la cultura de tomar una caipirinha maracuyá, un helado maracuyá, una tarta, un postre maracuyá. Y cuando vuelven buscan porque pega, es una fruta que se está incursionando. Conociendo un poco más la actividad de frutas tropicales en nuestras provincias, los productores que se están animando a este cultivo que tiene, por supuesto, muchos secretos. En este caso, este productor de Caallarí tiene una plantación de bananas, pero está apostando también en un futuro cercano a la producción de ananá. Esto hace aproximadamente 4 años y empecé de a poquito. Esta chacra no es mía, la chacra es de la señora Arriola. Un día la pido y me dice, sí, agarré a plantar. Siempre quería a plantar banana, conseguir un cerro, así, por eso le pedí. Y ahora quiero plantar más allá, a ananá. Para estar en este lugar acá, como ustedes ven, que elegí, si me voy para acá, hacen solito, trabajar domingo, todo. Sábado, no tengo sábado, no tengo domingo. Para mí es parejo. Es el municipio de Caallarí, ellos me hicieron todo su camino acá, ellos me mandaron la máquina, todo su camino acá fue hecho por ellos, toda la entrada. Y yo de irme de esta zona va a ser muy difícil, desde que nací, me crié, hasta ahora estoy acá, esta zona. Para mí lo más hermoso es este lugar así y todo. Me voy a otro lugar, seguro que no me voy allá. Volvemos a la chacra de Rodolfo en Ruiz de Montoya para conocer su actividad. Él trabaja fuertemente con frutas tropicales, pero integra todo el proceso, desde el cultivo hasta la pulpa de fruta que produce también ahí en su establecimiento. Vamos a conocer entonces cómo está trabajando en ese sentido con el valor agregado en origen. La parte industrial al principio por ahí no era nuestra meta, digamos, pero la fruta de mercado, a veces no todas las frutas van a consumo fresco o no tienen la calidad que requiere el consumidor, entonces nos vimos en la necesidad de industrializarlo, digamos. Se recepciona la mercadería, se la ambienta para la industria, digamos, donde pasa por la máquina de lavado de fruta. Cada fruta tiene su tratamiento exclusivo, digamos, en lo que es maracuyá se pasa por la máquina lavadora, el ananás también, y los tiempos dependen de cada fruta. En la sala industria se procede a cortar la fruta individual, de forma manual, con un cuchillo. Y el procesado de la fruta es también de forma manual, sencillo, con una cuchara y un recipiente para ponerlo adentro. De ahí va unas bolsitas especiales y nosotros las preparamos de kilo y de ahí van al mercado. El principal destino es Buenos Aires. Una parte va a industria, una buena parte va a gastronomía. También la gente que hace panificado, por ahí en un pan dulce, una tarta, helado.
está esa demanda de mercado del consumidor en fresco, digamos, nosotros ofrecemos una alternativa con la industria, así que es nuevo, que arranca en este segmento de maracuyá, naná y mango hace unos 5 o 6 años más o menos en la provincia. La zona norte de nuestra provincia arrancó este día con temperaturas dentro de todo agradables, que durante el transcurso de la jornada se van a sentir aún más templadas debido al ingreso del viento con cambio de rotación hacia el norte. Amanecería en esta zona con una mínima de 5 grados, la máxima llegaría a ser de 21 grados. Si observamos el porcentaje de humedad en el ambiente, va a tener una variación entre el 53 al 100%. Y observamos esto, que se va a registrar en todas las zonas de nuestra provincia, el sol radiante y a pleno para apaciguar un poco sobre todo las temperaturas tan bajas que tenemos durante la mañana que se están dando en nuestra provincia. La zona centro provincial, temperaturas muy parejas, con una mínima de 4 grados cuando amanezca, hablando de sensación térmica, la máxima llegaría a ser de 21 grados, también un ambiente mucho más agradable a diferencia de los días anteriores. El porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación desde el 52 al 99%. Como apreciamos también para esta zona y para la zona que viene, la zona sur provincial, el cielo despejado ya desde muy temprano, con una sensación térmica inferior de 4 grados, la máxima igual y pareja para toda la provincia de Misiones, con 21 grados junto a un porcentaje de humedad en el ambiente que va a tener una variación del 51 al 97%. Completamos los próximos días junto al pronóstico extendido. Nos vamos a mitad de semana, donde todavía se mantiene el tiempo estable con un sistema de alta presión, dejando su paso al cielo despejado en todas las localidades. Temperaturas entre templadas a frías, con mínimas generales de 8 grados, máximas de 22 grados. Las condiciones cambian para el día jueves, ya con tiempo algo inestable, con algunas lluvias que se van a estar registrando en nuestra provincia. Y también algo para destacar durante los próximos días es que aumentan las temperaturas mínimas y también las máximas. Recordá que podés encontrarnos en las redes sociales como arroba nuestro agro Misiones, con toda la información, los informes que emitimos acá en Canal 12. Mañana nos reencontraremos a partir de las 5:30 de la mañana con toda la actualidad agraria, por supuesto. Y ahora te invitamos a quedarte acá en Canal 12. Se viene todo el equipo de Ahora en Misiones.